Mi nombre es Ana Bolena Rodríguez, tengo 39 años, vivo en Buenaventura, estoy terminando mi pregrado en sociología, tengo dos hijos, mi hijo mayor Juan Sebastián tiene 18 años, mi hija Valeria tiene 12 años. Sebastián es un chico de 18 años, es un chico increíble. Es un chico negro, guapísimo, guapísimo. Le encantan las manualidades. He visto que tiene como cierto enfoque por la música y por la pintura. Es una persona generosa, es una persona amable. Siempre hablo de Sebastián desde aquello que él sí puede hacer. Y él puede comunicar desde su diferencia. Él puede abrazar justo cuando uno más necesita un abrazo. Es una persona dentro del trastorno del autismo, tiene una discapacidad cognitiva, carece de ciertas competencias. Y hace 18 años esta información pues era absolutamente nula, al menos aquí en Buenaventura. El activismo nuestro empieza porque nos vemos con un estado inequitativo, un estado que no le brindaba a Juan Sebastián las garantías para que tuviese una calidad de vida en condiciones dignas. Y nos vimos en la necesidad de empezar a presentar proyectos de petición, tutelas, desacatos en función de garantizar que Juan Sebastián tuviera acceso a a ciertos medicamentos, a ciertos procedimientos que podían en parte mejorar su calidad de vida. Esto nunca empezó como un proyecto formal, fue como más bien como un apoyo entre familias o entre mamás, que yo estaba en la EPS y me decía, ve, ¿usted cómo hizo para que a Sebastián le dieran tal cosa? Y yo le decía, no, no, pues yo hice tal cosa, ve, ¿y eso cómo se hace? Ah, no, veámonos en tal lado, yo te ayudo a hacer esto. Personas que no sabían y no conocían la ruta para empezar a solicitar, a mejorar la calidad de vida de sus hijos, a garantizar ese derecho a una vida en condiciones dignas. Asesorarte es una organización que acompaña, que apoya, que asesora jurídicamente a las personas con discapacidad y sus familias a tener garantías de derecho, redactar sus documentos, sus peticiones, sus quejas y reclamos a las EPS que en parte han sido y son las responsables de garantizar pues ciertos apoyos y ciertos protocolos médicos. En Buenaventura podemos tener el primer consultorio jurídico gratuito, enfocado en mayor cobertura a apoyar a familias y a personas con discapacidad, a presentar demandas y proyectos respetuosos al Estado para garantizar que sus hijos e hijas tengan lo que se requieren para tener un bienestar. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Queríamos dar apertura a este conversatorio compartiéndoles un video que nos narra parte de la trayectoria de vida de una de nuestras invitadas especiales del día de hoy. La idea es que sigamos profundizando sobre las historias y experiencias de algunos liderazgos afrofemeninos en nuestro país y también dar lugar a esos retos que se deben afrontar desde los territorios racializados. De hecho, el día de hoy, miércoles, nos levantamos con una lamentable noticia de que unos jóvenes negros o afrodescendientes fueron lesionados con armas de fuego y otros fueron asesinados anoche en el municipio de Quibdó, ubicado en el departamento del Chocó. Esta es una situación que ha venido siendo sistemática y que al parecer no parece tener algún tipo de fin. Hace unos pocos minutos, una lideresa social de este territorio me escribió diciendo que acabaron de poner una granada y hay enfrentamientos en este momento en la zona norte de Quibdó.
Enviamos un saludo fraterno y solidario a las familias y comunidades que siguen sin respirar paz en sus territorios. No quería dejar pasar este hecho porque esto también hace parte de la discusión o reflexión que queremos suscitar el día de hoy. Para aquellas personas que quizás no me conozcan o reconozcan, mi nombre es Lizeth Sinister Raosa. Actualmente soy docente del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI, investigadora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF, que hace parte de esta misma institución, y coordinadora del proyecto Voces de la Equidad, donde precisamente se enmarca este conversatorio, y hoy claramente les estaré acompañando en este significativo espacio como moderadora, y claramente me honra también mucho estar aquí acompañando. De esta manera, el Centro Cultural Colombo Americano y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado Voces de la Equidad, Historias de Resistencia de Liderazgos Afrofemeninos en Colombia. Como bien lo decía inicialmente, en este encuentro queremos visibilizar sobre todo esas contribuciones que hace un grupo de mujeres afrodescendientes para construir otros mundos posibles, sobre todo para la niñez, adolescencia y juventud que se encuentra ubicada particularmente en el departamento del Valle del Cauca. Queremos poner en el centro sus experiencias vividas como lideresas afrodescendientes. Estas mujeres vienen desarrollando unas agendas muy sentidas, muy importantes a nivel territorial y que están aportando a la equidad desde diferentes campos de acción, desde el ámbito educativo, desde la reconstrucción de la memoria colectiva, desde el empoderamiento afrofemenino y también brindar unas garantías vitales de derechos a personas en situación de discapacidad. Al igual que la exposición Guardianas, Memoria, Lucha y Sanación, organizado por el Colombo Americano, y que para aquellas personas que quizás no han podido ver esta maravillosa exposición, les invitamos a visitarla. Pues al igual que Guardianas, este proyecto Voces de la Equidad, que es una iniciativa de investigación coordinada por el CEAF y financiada por Open Society, reconoce el lugar que ocupan las mujeres afrodescendientes en el marco de sus liderazgos para sostener la vida y entretejer desde lo comunitario en medio de un contexto adverso como es convivir bajo un sistema racista y totalmente deshumanizador. Muchas de estas mujeres protagonistas en Voces de la Equidad son quienes posibilitan la transformación a nivel local porque luchan por construir sociedades más justas, respetuosas y humanas. De esta manera, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad ICESI crea este proyecto para reivindicar esas historias de poder, de fuerzas y resistencias colectivas que se gestan desde abajo. Para ello nos acompañan en este conversatorio cuatro poderosas mujeres que hacen parte de nuestra diáspora africana y que también participaron de este proceso. Tenemos a nuestra primera invitada, que es Ana Bolena Rodríguez, la protagonista de este video inicial que ustedes tuvieron la posibilidad de ver. Es una mujer afrodescendiente, enraizada en Buenaventura, madre de una niña de 12 años y un maravilloso joven de 19 años de edad. Ella es estudiante de Sociología en la Universidad del Pacífico, es directora de Asesorarte, que es una fundación, como ustedes lo pudieron ver, que apoya a personas en situación de discapacidad y a sus familias. Actualmente la organización está incidiendo en ejercicios de política pública a nivel departamental para poner en el centro de la discusión la discapacidad desde un enfoque diferencial. Así que te damos la bienvenida, Ana, a este espacio. Gracias, Lizeth. Gracias a los compañeros, compañeras con quien vamos a estar conversando hoy y a todas las personas que han dispuesto de su tarde para acompañarnos. Gracias. Tenemos a nuestra segunda invitada también, que es Marisabel Hurtado. Es abogada, maestranda en gerencia y práctica del desarrollo, es lideresa también de Comunitaria de Buenaventura, es la directora del Club de Lectura Mariposas de Amor, que se fundó con un propósito de convertirse como en un refugio, en una incubadora de sueños y ventana mágica para que las madres y sus hijos, hijas e hijas se sintieran seguros, amados y se posibilitaran también aprendizajes a través de la lectura. Así que bienvenida, profesora Marisabel, también a este conversatorio. Muchas gracias, Lizeth. Buenas tardes, Ana Bolena, a todos los que nos están viendo. Muy feliz de poder estar aquí y que podamos escucharnos y poder aportar cada uno desde sus orillas. Igualmente, gracias. Desde la representación legal del Consejo Comunitario, el PEAMON, Livia Díaz Ulavares,
trenza las acciones comunitarias con las académicas para crear proyectos sobre memoria colectiva en su territorio. Livia es gestora cultural, cofundadora de la Escuela Audiovisual del Peón, es becaria del programa Martin Luther King Jr., egresada de la licenciatura en Educación Popular y licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y actualmente es estudiante de la maestría en Estudios Sociales y Políticos de la Universidad ICESI. Así que también bienvenida, Livia, a este espacio. Muy buenas tardes, es un honor para mí estar en este espacio. Muchísimas gracias a la profesora Licel, al Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad de ICESI y al Centro Cultural Colombo Americano por la invitación. Y pues quiero extender un abrazo a todas las personas que nos ven y también honrar la memoria de muchas de las mujeres que antes que nosotras hicieron posible que este espacio sea el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Livia. Ombligada en Villapaz, Jamundí, María Elena González es estudiante de trabajo social y lideresa comunitaria desde cuando tenía 13 años de edad. Ella es creadora del emprendimiento Belleza Negra y de la Fundación Musa Prieta, la cual busca el fortalecimiento cultural, el empoderamiento y la visualización de la mujer afro como eje importante de la transformación social. Su trabajo se centra en posibilitar que muchas niñas y adolescentes de este territorio se conviertan en agentes de cambio. Bienvenida, María Elena, también. María Elena, ¿nos escucha por ahí? Bueno, mientras solventamos el problema técnico que quizás se está presentando en este momento María Elena, ahorita cuando ya, digamos, se retorne, pues hacemos el espacio para que ella pueda hacer su saludo de apertura. Así que les agradecemos a nuestras invitadas por su presencia en este conversatorio y a ustedes también, nuestra audiencia, por acompañarnos. La idea de hoy es que vamos a tener un diálogo, para ello hemos preparado un par de preguntas para profundizar más sobre las trayectorias vitales de estas mujeres, para poder navegar sobre todo sobre sus experiencias, lo que experimentan también como lideresas racializadas en intersección con el género y cuáles son esas luchas o resistencias que vienen agenciando a nivel local. Quisiera de entrada preguntarles para profundizar más sobre qué nos pueden contar sobre su liderazgo, como qué las llevó a ello, a tener ese rol tan poderoso que sigue todavía, digamos, en el día de hoy. ¿Cuáles son esas principales agendas, apuestas que también vienen desarrollando desde los territorios? Entonces, la idea es que podamos dar entrada con la intervención de Livia y de esa manera vamos a poner a circular las voces para escucharnos entre todas. Entonces, Livia, por favor, adelante. Muchas gracias, profe Lizeth. Bueno, como ha dicho la profe Lizeth, yo vengo del territorio del Peón, yo soy del territorio del Peón, y durante mi infancia, pues mis padres, mi mamá y mi papá, me enseñaron a trabajar el campo, a recoger frutas, y ayudar a las personas que estaban a mi alrededor, porque de hecho la mayoría de personas del Peón somos familia. Entonces esta gran familia extensa se caracteriza, como muchas otras familias negras afrodescendientes del país, en el trabajo colaborativo, en la preocupación por el vecino, por la vecina, que no necesariamente tiene vínculos sanguíneos, pero que es un reconocimiento de que hay una persona a nuestro lado y que en momento de necesitar nuestra ayuda, pues podemos ofrecerla. Entonces, eso como para iniciar y pues también decir que al terminar el colegio yo estudié en La Vorágine, que queda ubicada en Pance, a 7 kilómetros del territorio, y pues yo debía caminar 2 horas para ir al colegio y 2 horas para regresar al territorio. Entonces, eso también pues me fue enseñando a valorar todos los conocimientos que yo adquiría en la formación pues formal que tenía en el colegio. Y a partir de allí, entonces, un profesor y una prima, mi prima no vivía en el Peón, sino en una vereda aledaña que se llama El Banqueo, mi prima entonces me iba incentivando a estudiar en la Universidad del Valle, que era la que podíamos pagar en mi familia, pues porque nos dedicábamos a sembrar, a la piscicultura, y pues esto no tenía los ingresos como para pagar una universidad privada. Entonces, finalmente, como es lamentablemente la realidad de muchos colegios rurales en el país,
pues la calidad de la educación no era la que se requería un poco para poder obtener unos buenos resultados de ICFES. Así que yo tuve que repetir el ICFES y mientras lo repetía, tuve que trabajar como empleada doméstica, bueno, y hacer varias cosas para poder lograr finalmente entrar a un programa de la Alcaldía de Cali que se llamaba Plan Talentos. Allí pude hacer un año como de pre-ICFES y poder mejorar mi puntaje de ICFES y finalmente llegar a la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle entré a estudiar licenciatura en Educación Popular y durante ese proceso, tanto en la licenciatura como también en los espacios fuera de las clases, pues fui conociendo y reconociéndome como una mujer negra afrodescendiente, porque un poco también esa experiencia estuvo atravesada por la racialización, ¿sí? Por el hecho de que eso era como asociado a algo negativo. Entonces, pues de cierta forma me fui haciendo consciente de que era una persona racializada y que por tanto pues había unas situaciones que me impedían estar en ciertos espacios o que eran situaciones de hostilidad cotidiana, ¿no? Y a partir de eso también pues fui haciendo más conciencia de que era una de las primeras personas del Peón que había podido lograr entrar a la universidad a estudiar. Y el Peón, debo decir, tiene más de 100 años de existencia y pues ser una de las primeras pues significaba que por un lado orgullo por poderlo lograr y decir que eso fue resultado de un esfuerzo colaborativo, colectivo de muchas personas que hicieron antes para que yo pudiera ir a la universidad y también pues que yo era como un compromiso y un llamado a que otras personas del territorio pudieran pensarse en que la universidad era un lugar también para ellos y para ellas. Sí, que además de trabajar la construcción y el servicio doméstico, como le ha tocado a muchas personas del Peón para sobrevivir, pues que también la universidad era un lugar al que podíamos ir. Entonces, a partir de todos esos procesos, yo me fui vinculando a la Junta de Acción Comunal, a diferentes espacios y organizaciones dentro del territorio, lideré un grupo de jóvenes, les enseñaba inglés, luego vino la beca Martin Luther King, donde reforcé mis conocimientos en inglés, y luego vino la licenciatura en lenguas extranjeras. Entonces, todo este proceso me fue llevando a, por un lado, pues reconocer que la academia tenía unos vacíos en relación con visibilizar lo que las personas afrodescendientes hacemos, lo que somos, y por otro lado, pues que toda esta información podría ser de utilidad y esta experiencia para que personas del Peón pudieran pensar en que ese también era un camino para construir la vida. Y poco a poco todo esto se fue robusteciendo, siempre debo decirlo, con el acompañamiento, el cuidado, el abrazo de la gente, porque definitivamente no podría pensar en singular los procesos de liderazgo del Peón, sino que la gente siempre ha estado allí. Y entonces esto me fue llevando a que las investigaciones que hice en estos dos pregrados fueran sobre el territorio, con las personas del territorio, y que eso nos permitiera fortalecer lo que ya se venía haciendo. Es decir, lo que Livia ha hecho no es el único proceso de liderazgo del Peón y pues tampoco va a ser el último, estoy segura de eso, porque la gente todo el tiempo está haciendo desde los lugares que puede, con las estrategias que puede, para que todos y todas estemos bien, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se enferma, entonces siempre hay un llamado para que la comunidad bien sea ayude con donaciones de algunas cosas que esta persona puede necesitar o con dinero, pero siempre hay una preocupación por la otra persona que está allí a nuestro lado. Entonces, definitivamente, todo este proceso ha sido posible gracias a ello, a que todo el tiempo yo he aprendido de lo que la comunidad hace, lo que la comunidad me dice, lo que la comunidad fortalece a través de su cotidianidad. Entonces, el liderazgo definitivamente pues, hace parte de mi vida, o sea, no es una cuestión como que yo hoy decido ser lideresa y mañana no, sino que todo el tiempo el liderazgo con el territorio ha estado atravesado por todo lo que hago en la cotidianidad, por lo que me pienso en la cotidianidad. Y pues llegar también a la universidad y CESI a estudiar una maestría con una beca, pues también significa continuar todo ese proceso, continuarlo desde la academia, escribiendo la historia del territorio, pero también reflexionando en todos los espacios en los que estoy haciendo pues, este trabajo ya dentro del territorio todo el tiempo, conversando con las participantes de la Escuela Audiovisual. Todo esto hace parte del liderazgo que he venido construyendo gracias a los esfuerzos colectivos de la comunidad.
Muchísimas gracias, Livia, por esta, digamos, por narrarnos un poco tu historia y tu trayectoria de vida, marcada también al liderazgo, como tú dices, liderazgo como un estilo de vida, que es algo transversal a tu ser y a tu existencia, pero también nos dejas una reflexión en el marco de la transgresión de los espacios, como una mujer afrodescendiente proveniente de un contexto rural, transgredir un espacio como el académico, donde históricamente nos han dicho que no pertenecemos, ¿sí? Que no debemos de ocupar. Entonces, parece también significativo ese ejercicio que vienes adelantando también de transgredir este tipo de espacios, y más adelante comentas varios elementos que quisiera más adelante que pudiéramos profundizar, sobre todo el tema de la memoria colectiva, de empezar a también a reconstruir la historia de tu territorio, que es importante también dar lugar desde allí. Así que muchísimas gracias, y ahorita queremos también escuchar un poco sobre la profe Marisabel Hurtado y el Club de Lectura Mariposas de Amor. A todos, muchas gracias, Lizeth. Pues les comento, pues como ya saben, mi nombre es María Isabel Hurtado. Yo nací y crecí en Buenaventura, ¿no? Buenaventura, Valle del Cauca, en una calle que se llama Buenos Aires 2, pero que es conocida como El Caguán. Esta calle que les indico fue cofundada también por mis abuelos, con terrenos ganados al mar, a través de una práctica que hacemos aquí, pues, en el Buenaventura, que es poder, a través de unos palos, digamos, enterrar y poder ganar esos terrenos. El Club de Lectura nace por la necesidad que pude visualizar al regresar de mis estudios que estaba realizando en Cali, de Derecho. Estudié Derecho en Cali, y al ver que mi comunidad no había cambiado. Yo tuve una niñez llena de conflicto armado, porque la calle que les menciono, pues, está, digamos, muy cerca y es estratégica para todo el tema de microtráfico de drogas, para todo el tema, de pronto, de que las niñas y niños son más vulnerables. También es una calle que recoge a personas desplazadas, incluso mis abuelos son desplazados, mis padres son desplazados del Cauca. Sí, este es un lugar donde se asientan todas estas familias. Entonces, al ver que, pues, en mi generación no habíamos podido, digamos, superar este círculo de violencia, ¿no? Porque para una persona afro, además de eso, que vive en un sector vulnerable, es muy difícil poder acceder a la educación. Colombia no está diseñada para que las personas afro puedan estudiar, ¿sí? Es muy complicado que estos niños y niñas puedan acceder a la educación, es prácticamente negado. Entonces, pues, obviamente, y como resultado, encontré una generación donde el 80% de mis amigos habían muerto a temprana edad, donde casi todas mis amigas de juegos de ollita, de la matica, tenían hijos, ¿sí?, a muy temprana edad, porque la lectura fue ese refugio, esa ventana mágica en mis momentos, cuando estaba, digamos, estas balas pasando por arriba de mi cabeza. Por esa razón pensé y que la lectura también podía ayudar a estos niños y niñas, ¿no? Entonces, para mí, ser líder nació a través de una necesidad de no solamente aportar a esos niños y niñas, sino también aportar a esas madres, que en su mayoría son madres cabezas de hogar, víctimas de violencia de género, que deben pasar mucho tiempo en la calle para poder suplementar esas necesidades básicas insatisfechas que no han podido solventar debido a ese poco acompañamiento estatal que tiene Buenaventura y que tienen los niños y niñas, ¿sí? Entonces, para mí, el Club de Lectura es un entorno protector, es un lugar mágico, un lugar que posibilita que los niños puedan soñar en una Buenaventura donde hasta ahorita llevamos 165 muertos de lo que va del año, de jóvenes y niñas. También tenemos mujeres que han muerto, 3 alrededor de este año, descuartizadas, ¿sí? Entonces, esto nos permite que los niños puedan soñar, que los niños puedan creer, que los niños puedan crear y que se sientan seguros, y que las mamás también estén aquí y puedan gozar de esa tranquilidad. Como ya nos dicen, profe, cuando estamos aquí nos sentimos tranquilas, nos sentimos seguras, sentimos que podemos conversarlo, que podemos hablarnos, que podemos sanarnos entre nosotras, porque hablar sana, porque leer sana, porque compartir sana. Ese es el Club de Lectura y eso es lo que realizamos acá. Muchísimas gracias también, profe Marisabel. Creo que usted acaba también de enunciar algo muy bonito,
y es en el marco de lo que usted experimentó desde su niñez, cómo construir un sueño en medio de un escenario de desesperanza, cómo la lectura se convirtió en ese lugar para reivindicar el ser y también como un entorno protector que usted sintió ahí, también como las bases para proyectarlo y materializarlo en el club, que quisiera que más adelante también profundizara sobre este bello lugar que usted ha constituido también en el marco de su familia y entre otros seres que la han rodeado. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita vamos a pasar reconociendo un poco más y profundizando sobre elementos de la historia de Ana Bolena para que nos cuente también sobre qué la llevó a ejercer su liderazgo y cuáles son esas agendas que está desarrollando desde Asesorarte. Hola, Lizeth, María Isabel, compañeras, todos los que hasta ahora han invertido de su valioso tiempo para estar aquí. Bueno, yo me conozco con Juan Sebastián hace 19 años y desde hace 19 años literalmente estamos dándole como que la guerra al sistema. O sea, lo nuestro no ha sido, nada nos ha sido regalado, todo ha sido literalmente ganado y arrebatado a un sistema que simplemente ha hecho lo posible por ponernos y relegarnos en un espacio. Yo desarrollé mi proceso de embarazo en unas condiciones bastante hostiles y finalmente cuando llegué al proceso de parto también la hostilidad bastante compleja. Yo sufrí violencia obstétrica, Sebastián tuvo asfixia perinatal por exceso de pitocin, eso le causa parte de la discapacidad que presenta ahora, y cuando nosotros pensamos que eso era lo más complicado, llega el momento de darnos cuenta que Sebastián venía con la discapacidad, una cuestión que yo no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer. Hemos aprendido a empujones cada cosa que se nos ha presentado y para mí fue traumático. Estuve en una crisis emocional que casi me tumba literalmente, porque yo decía, bueno, ¿qué se supone que debo hacer? Y pues era mamá soltera en ese tiempo, con una serie de carencias económicas terribles y nada era lo que uno esperaba, ¿verdad? Pero en ese camino retomamos el rumbo y nos dimos cuenta que si no hacíamos por Sebastián algo para mejorar su calidad de vida, pues realmente nadie lo iba a hacer. Empezamos a reconocernos en espacios de aprender a formular derechos de petición, incluso hasta para que a Sebastián le dieran un medicamento, unas terapias. Todo esto fue bastante complicado. No puedo desconocer que siempre, aunque no ha sido familia de sangre, siempre he tenido otras familias extensas, amigos, que siempre han estado ahí, y eso ha sido, creo que la suerte que he tenido, ¿verdad? Siempre he tenido amigos que hoy por hoy los recuerdo y les tengo un aprecio enorme porque han sido personas que nunca nos han abandonado. Igual yo también siempre que me veía en una situación complicada, siempre, nunca me he dejado morir, como bueno, necesitamos tal cosa y cómo vamos a hacer para conseguirlo. Y viendo también de las experiencias lo complicado que era adquirir esos derechos para Sebastián, nos pusimos a pensar que si era complicado para Sebastián, también lo iba a hacer para otras familias. Y lo que hicimos fue que de lo que aprendimos, estuvimos compartiendo ese saber y ese conocimiento con las otras, sobre todo mamás, porque la labor del cuidado en una gran y amplia mayoría lo estamos realizando las mujeres. ¿Y qué tal? Bueno, dentro de nuestro conocimiento lo hacíamos. Hoy por hoy somos una organización fortalecida gracias a una oportunidad de oro que se nos ha presentado. Son como esas cosas que se presentan una vez en la vida y son fabulosas. Hoy somos una organización fuerte en tema de liderar los derechos humanos en términos de justicia, de acceso a la justicia. Tenemos una alianza estratégica con el Grupo Acciones Públicas de la Universidad de ICESI que nos permite llegar a más personas de las que como una sola persona podíamos. Hoy alcanzamos a dar vista y solución a muchas familias en temas de salud, en temas de trabajo, de lo laboral. El consultorio maneja 5 líneas de acción y en todas esas líneas de acción las personas consultan. Pero lo que más aqueja a las personas son los temas de salud, así que es en lo que más tenemos incidencia. Pero también está que nos dimos cuenta que, bueno, todo no es salud.
Así que nos hemos puesto a la tarea de hacer una participación social, ¿sí? Estar en escenarios de participación como consultiva, como hacer parte del comité distrital y departamental de discapacidad, llegar a través de nuestra federación al Consejo Nacional de Discapacidad. Y bueno, estar ahí es incidir y hablar por la población afro con discapacidad y qué hace la labor del cuidado. Porque nosotros nos empeñamos más en ver la realidad de nuestra, ¿verdad? La realidad de las personas negras con discapacidad y la realidad de las mujeres negras que acompañan el cuidado. Estamos en un territorio que es absolutamente hostil. Así como usted lo decía, compañera, al inicio, el Chocó está en una situación densa, Buenaventura en ese momento también lo está. Así que estamos haciendo este ejercicio de acompañamiento bajo la situación más hostil, pero nunca dejando de pensar por así sea un momento que vamos a dejar de hacer. ¿Sí? Ayer casualmente tuvimos consultorio abierto y a la tarde tuvimos un evento donde quedamos absolutamente fascinados de ver cantidad de padres y personas que trabajan en él y diciéndonos, queremos más eventos que nos ayuden a comprender la magnitud de la discapacidad. Queremos, los padres nos dijeron, por ahí mismo me agendaron y me dijeron, queremos que empieces una escuela de liderazgo de padres y madres que acompañan el cuidado. Queremos saber cómo hacerlo. Hay gente que vive maravillado con las competencias que ha logrado Juan Sebastián. Y pues la gente piensa que hemos hecho, no sé, mucha terapia y mucha cosa. No hemos hecho nada de eso. Hemos acogido nuestra realidad y hemos hecho un trabajo de mucha conciencia. Y hoy Juan Sebastián es una persona con una suerte de competencias y habilidades para la vida que pensamos seguir desarrollando. Nuestro propósito es cada día fortalecernos, encontrar más aliados y aliadas que nos ayuden a llegar a territorios a los cuales todavía no hemos podido llegar, ¿verdad? Con esta oportunidad de lograr alguna suerte de acceso a la justicia, pero con calidad, con enfoque. Y seguir incidiendo. Vamos a seguir incidiendo en espacios de participación. Vamos siempre a estar incomodando, porque a veces siento que nuestra presencia en algunos espacios incomoda. Pero hoy en la mañana he recibido llamadas de mamás que le dicen a una, mira, es que no me quieren dar fórmula, con tutelas ganadas no me quieren dar los pañales, no me quieren recibir esto, no me quieren recibir aquello. Y es justo ahí donde entramos a incomodar, a decirles a las EPS y a las prestadoras de servicio, ustedes están en la responsabilidad de hacer aquello que tienen que hacer. A mí misma, que supuestamente dizque me hacen unas dos cositas juntas y a veces el sistema me viene a querer apabullar y como que yo no, pero increíble. Y entonces uno demuestra en esos espacios que tiene algo de conocimiento y deja, entonces pasa a ser una persona como, bueno, es que ya te la crees mucho. Pero no, necesitamos que en algún momento las personas, las mujeres que hacen la labor del cuidado, las personas con discapacidad, puedan vivir sabroso, como dice Francia Márquez. En serio, puedan, que más allá de la discapacidad, lo que más complicado es para las personas con discapacidad y sus familias es toda la dificultad de acceder a los servicios, a la calidad, a que me mandaron esta cita con este especialista. Ok, aquí está la cita, debo estar en tal lugar, aquí está, voy a reclamar mis pañales mensuales, aquí están, pero siempre es más difícil para nosotros. Y hemos venido a incomodar y vamos a estar aquí siempre incomodando en favor de la población afro y en favor de la población afro con discapacidad y en favor de la población afro que hace la labor del cuidado en el territorio de Buenaventura y nos proponemos poder irradiar otros espacios del Pacífico colombiano en un tiempo no muy lejano, Lizeth. Mi querida Ana, muchísimas gracias también por compartir esa trayectoria tan, tan significativa e importante, no solamente como usted dice para Buenaventura, sino también usted con Asesorarte siendo un referente para la región del Pacífico colombiano, porque ustedes vienen agenciando toda una lucha, como bien lo decías, para acceder
a derechos vitales, es decir, garantizar una calidad de vida digna a personas afrodescendientes en situación de discapacidad, y es un tema que se debe seguir discutiendo en el marco del enfoque diferencial. ¿Sí? ¿Qué significa ser una persona afrodescendiente en situación de discapacidad? ¿Qué significa maternar la discapacidad también desde ahí? Y el tema del cuidado y el autocuidado también desde ese lugar, que es realmente muy importante y pertinente para la agenda que usted está llevando a cabo. Así que muchísimas gracias. Lastimosamente, nuestra compañera María González no nos puede acompañar en este espacio. En este momentico está cayendo un aguacero y una tormenta en su territorio, que se le fue la energía, no hay señal, no hay posibilidad de que nos acompañe aquí. Así que manda un saludo y sus excusas de vida, pero entendemos también que esto hace parte de nuestra cotidianidad en los territorios donde estamos ubicadas. Entonces era para dar también ese contexto de por qué no nos está acompañando en este momento. Creo que las invitadas abordaron varios elementos que me gustaría pasar a un segundo momento de esta conversación, y que también Livia digamos, inicia su discurso desde ahí, y es desde sus historias de vida, que de hecho eso es una pregunta que hace también Margarita Ariza, y es desde las historias de vida, ¿cómo combatieron el tema de la representación de ser mujeres afrodescendientes y lideresas? Es decir, salirse de esos espacios que históricamente nos han impuesto y donde queda invisibilizada también ese poder de agencia. Entonces, también para que podamos seguir un poquito la conversación desde allí, así que vamos a seguir con el mismo orden de palabra. La idea es que proceda con su intervención, Livia. Bueno, pues primero enviarle un saludo a la profe María González, que aquí la recordamos y que esperamos pues que la lluvia cese pronto en su territorio. Bueno, pues decir que en el PO la electricidad llegó en 1992, el año en que yo nací, y lo recuerdo porque mi mamá todo el tiempo me lo dice, ¿no? Cuando tú naciste, llegó la electricidad a Peón. Entonces, pues con la electricidad, pues también la gente comenzó a comprar televisores. Y nuestros referentes, la televisión, si se quiere referentes, pues no estaban, de hecho. O sea, los canales a los que teníamos acceso eran RCN y Caracol, y de hecho muchas familias todavía solo ven, pues pueden ver esos canales, y bueno, afortunadamente también Telepacífico, Señal Colombia, que son pues unos canales que tienen unos contenidos más variados, donde podemos ver personas como de nuestra corporalidad, de nuestras facciones, de nuestro color de piel, que se parecen a nosotros y a nosotras, pero durante mucho tiempo eso no fue así. Entonces, cuando aparecían, las pocas personas afrodescendientes que aparecían, pues solían ser las personas que eran vigilantes, que eran las personas que llevaban los tintos, o en lugares no dignos, como por ejemplo asociados a la maldad, a los robos, o era la persona mala de la película, la primera que era eliminada pues de la pantalla y de lo que se estaba contando en la película o en la novela. Entonces, pues esas no eran como formas de representación a las que nos quisiéramos parecer, ¿verdad? Y pues en el territorio, como dije inicialmente, pues muchos de los hombres y mujeres del territorio pues han tenido que dedicarse a la construcción y al servicio doméstico. Y en el caso de las mujeres, pues el servicio doméstico no ha sido lo único que ellas han hecho. Entonces, ha estado como una combinación de esos lugares a los que nos ha tocado estar para sobrevivir, pero también ha estado esta imagen de mujeres negras afrodescendientes de mi territorio sembrando también, haciendo procesos organizativos dentro del territorio, además de estos lugares a los que deben ir para poder tener ingresos económicos que les permitan sostener sus familias, porque muchas de ellas también son madres cabeza de familia. Entonces, para mí, pues, son muchos de los elementos que yo resalto a la hora de poder un poco como cambiar esta imagen o esta única narración, o en palabras de Chimamanda, esta historia única sobre mujeres
afrodescendientes, y es que yo tenía la posibilidad de aprender de que a pesar de todas esas dificultades y estos lugares que muchas mujeres de mi territorio tenían que ir o donde tenían que estar, pues eran mujeres que habían estado en procesos de liderazgo, que eran mujeres que trabajaban fuertemente, que eran mujeres que se preocupaban por el bienestar colectivo, y eso pues no siempre suele ser lo que ha mostrado los referentes en la televisión y en otros espacios. Entonces, definitivamente para mí eso fue importante a la hora de estudiar, por ejemplo, en la Universidad del Valle. Por ejemplo, yo nunca había escrito un texto en el colegio de más de 2 páginas. Entonces, es el hecho de esa resiliencia, de que las mujeres de mi territorio siempre fueron un ejemplo para mí en cuanto a no rendirse, a que estaba otra mujer allí acompañando y apoyando, pues me hizo también no desistir de la universidad, porque hubo muchas razones por las cuales desistir, razones económicas, cansancio, cuestiones de poderme sostener en la ciudad, porque yo tuve que trasladarme a la ciudad de Cali para poder estudiar, porque pues el Perú no tiene un transporte frecuente que yo pudiera usar para poder llegar a la universidad. Entonces, a pesar de todas esas dificultades, pues yo mantenía como ese espíritu de seguir adelante, como las mujeres de mi territorio me han enseñado. Entonces, definitivamente eso fue fundamental a la hora de un poco combatir esa imagen también que está asociada a que las mujeres pues afrodescendientes no somos capaces de, ¿no? Durante mis estudios en la universidad, tanto en la licenciatura en Educación Popular como en la licenciatura en Lenguas, yo de 45 estudiantes, yo era una de las 5 personas afrodescendientes y a veces éramos solo 3 mujeres, así. Entonces también era como complejo ver pues que no llegaban muchas mujeres y muchas personas afro a la universidad. Y eso también simbólicamente representa a la hora de sostenerse pues en los estudios, porque uno dice, uy, pero como que no hay tantas personas, como que cuántas de estas personas se gradúan, cuántas mujeres logran graduarse, si decido seguir estudiando, puedo tener opciones de si yo quiero ser mamá o no, o definitivamente ser mamá sería una dificultad para poder continuar con mis estudios. O sea, son una cantidad de cuestiones asociadas pues a seguir de manera permanente como cambiando, transformando esos únicos lugares donde nos han situado a las mujeres afrodescendientes para poder lograr todo este proceso colectivo y todos estos logros personales que no son solo personales sino que representan para el territorio de donde venimos. Entonces, definitivamente yo sí siento que gran parte de poder hacer esas transformaciones fue la inspiración de las mujeres de mi territorio. Y también decir pues que eso está como en 2 lugares, porque por un lado es inspiración, pero también es un llamado, y es un llamado a reflexionar y a pensarse cómo también el patriarcado y el racismo nos ha ubicado en el lugar de que podemos con todo, ¿no? Entonces las mujeres afro somos las que hacemos todo, las que sostenemos el mundo, y pues hay momentos en que no, en que definitivamente también necesitamos no sostener el mundo, sí que necesitamos espacios también para el autocuidado y todo lo que implica poder fortalecernos también a nosotras mismas en estos procesos de liderazgo. Y me parece a mí que eso también es importante enunciarlo, que si bien hay unos lugares que nos han tocado, que nos han ubicado, que han sido lugares de sobrevivencia, y también hay otros que hemos ido transformando, pues eso también nos hace un llamado a que si nosotros transformamos esos lugares, no es que dejemos de hacer lo que hacen las mujeres en el Peón, por ejemplo, no es que yo haya dejado de hacer mucho de lo que las mujeres del Peón han hecho, sino que además de eso que ellas me han enseñado, también ahora hago desde la academia, o sea que es una carga bastante significativa pues para mi vida, y eso tiene unas implicaciones también en términos de tiempos y que más adelante probablemente profundicemos allí, pero por el momento voy a dejar hasta allí para que mis compañeras también pues puedan profundizar. Muchísimas gracias, Lidia. Y algo también de lo que tú enuncias desde el patriarcado es lo que implica ser representante legal de un consejo comunitario que históricamente ha sido configurado por
personas masculinas, ¿no? Hombres afrodescendientes. Entonces, creo que también es importante empezar desde ahí, también desde esa transgresión en el que tú ocupas siendo una mujer afro, joven, representante legal de un consejo comunitario como es el Peón. Así que muchísimas gracias por compartir parte de tu trayectoria también, digamos, de eso, de cómo combatir la representación que han girado alrededor de nosotras. Pasamos entonces a Marisabel, a la profe Marisabel, para que también nos cuente su experiencia. No sé, la profe Marisabel, si está ahí, si nos escucha. Tal caso que vamos a ver si de pronto está teniendo problemitas técnicos. No sé si Ana, para que entonces Ana le demos paso. Ah, ya, ahí ya está la profe Marisabel. Profe, ahí ya nos escucha. Listo, sí, ahora los escucho fuerte claro, sino que aquí también como que quiere venir a Yuy, así que jugando una mala pasada. Bueno, en cuanto a qué retos enfrentamos los líderes afrodescendientes, más que todo las lideresas mujeres, para poder ejercer, digamos, nuestro liderazgo en medio de un... en un estado patriarcal, como ya lo antecedió muy bien Livia en su relato. Yo creo que también es el hecho de que a nosotros siempre nos han estigmatizado, ¿no? Entonces, la mujer negra es la que está en la cocina, la mujer negra es la que está vendiendo mangos, la mujer negra es la ama de casa, ¿sí? Entonces, no hable, es la que debe asentir todo, la que debe lucir feliz, como vi en estos días una foto. Entonces, ay no, es que tiene odio en su corazón. Entonces yo creo que es muy difícil y siempre va a haber retos para que nosotros seamos escuchados, ¿no? Para que nuestra voz cuente, para que nuestro liderazgo sea también tenido en cuenta. Y aquí en el Club de Lectura lo vemos, y no solamente con el liderazgo que ejerzo en este club, sino también el liderazgo que ejercen las mujeres, ¿no? Para sus niños, para sus vidas propias, ¿no? Son estas mujeres que han sido instrumentalizadas y que también han sido tomadas como objeto sexual muchas veces, ¿sí? Las mujeres que son violadas y que no pueden decir nada, las niñas que también son violadas, las mujeres que son estigmatizadas, las mujeres que no tienen esa autonomía económica por esa falta precisamente de oportunidades que hay en Buenaventura, teniendo en cuenta que tenemos más del 48% de desempleo según el DANE aquí en Buenaventura. Entonces, una mujer que no puede tomar sus propias decisiones y que se le imposibilita la posibilidad de poder liderar su vida, de poder liderar sus hijos, y por esta razón, por esas trancas, por estos obstáculos, por estas cosas que nos limitan, ese resultado que vemos ahorita, ¿sí? Niños jóvenes a muy temprana edad que ya están muriendo, niñas embarazadas también a muy temprana edad, porque el papel que tienen las personas en su imaginario es que no, se debe ser la bonita, la de la casa, la que sonríe, la que siempre está perfecta y listo, y eso es todo. Y más de allí, entonces no nos permiten precisamente poder alcanzar otras esferas y poder desarrollarnos. Y nosotras como mujeres negras somos excelentes liderando. Aquí tenemos tres claros ejemplos: Lisette, Ana Bolena, Livia. Desde nuestro quehacer, desde nuestra esquina, desde nuestras casas podemos posibilitar y también crear, ¿no? Crear cosas hermosas. Nosotras somos creadoras por naturaleza. Entonces yo creo que las cosas que nosotras enfrentamos son obviamente el racismo. El racismo es algo determinante, ¿sí? Entonces, como es negra, pues no, pues, cállese, usted debe estar en la casa, no puedo opinar. Entonces, como es negra, entonces no, usted solamente es como para que baile chévere, porque las negras bailan bueno, entonces grupo de danza y tocar, y no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Sino que nosotras también y tenemos toda la capacidad de poder también liderar y poder desarrollarnos en nuestras áreas. Entonces, como es negra, entonces esta mujer es la que tiene que estar acá en la casa haciendo oficio y no puede hablar, no puede hacer esto. Y también eso lo vemos también desde nuestras escuelas, ¿no? Desde la niña que es la que modela siempre, pero los niños que deben de ser los fuertes, los niños que deben jugar, los deportistas, los niños que, ¿sí? Que puedan hacer estas cosas. Entonces yo creo que todas estas cosas nos impiden que podamos desarrollar y podamos co-crear, ¿no? Esa Buenaventura, ese Pacífico que soñamos, porque estamos seguras y soy una de las convencidas de que si podemos instalar precisamente esas
capacidades, no tanto instalar, potenciar que ya tenemos las mujeres, porque somos creadoras, porque somos creativas, porque somos también buenas madres, ¿sí? Ese papel maternal que tenemos nos permite poder administrar con sabiduría. ¿Qué mamá no es extraordinaria haciendo rendir esos 10.000, 20.000? Pues yo recuerdo mucho a mi mamá, que mi mamá hacía maravillas. Incluso mi mamá tiene un negocio de ropa, ¿no? Desde esa esquina o de eso que ella hace, también lo hizo muy bien, lideró muy bien, y heme aquí el resultado, ¿no? Soy el resultado de una mujer trabajadora, echada para adelante, que lideró su vida, que se hizo un lado. Recuerdo mucho que mi mamá vendía coco frito, cucas, ¿sí? Todo esto para poder, digamos, solventar a su familia, ¿no? Para poder ayudar. Entonces ella un día llegó con el cuento de que quería abrir un negocio de ropa. Y papá como que, no, mija, eso no le va a resultar, mejor siga haciendo eso. Mi mamá como que, no, yo puedo también administrar mi negocio y lo voy a hacer por un bien de ustedes, un bien también para mis hijos. Y ella, digamos, logró traspasar ese limitante y esa configuración o ese imaginario que tenía mi papá, y gracias a Dios, pues aquí está uno de sus hijos como resultado. Entonces, yo creo que nosotros debemos poder darles esas herramientas, potencializar y también animar a las mujeres. Y este es un momento muy oportuno para poderles decir, bueno, nosotras podemos liderar desde cada uno, desde nuestro quehacer, y esta es la respuesta para que podamos también ayudar un poco a mitigar todas esas violencias y todas esas necesidades que tenemos en el Pacífico colombiano. Muchas gracias. Gracias a usted, profe María. Creo que usted, con sus palabras, como todas estas palabras de poder, de también de ubicarnos como mujeres transgresoras, que confrontan, que desafían un sistema que históricamente nos ha tratado de ubicar e imponer en un lugar, también en un marco social, político, económico, cultural, y creo que la reflexión también que hace la profe María Isabel es muy pertinente, inclusive para el momento coyuntural político que estamos afrontando en este momento, con un liderazgo también como el de Francia Márquez. Entonces, ahorita quisiera cerrar este segundo momento con Ana Bolena, para que también nos relate y nos cuente esa experiencia en el marco de las representaciones. Recuerdo que ayer que hablábamos sobre esto, decíamos que pasa mucho que algunas personas creen que uno no puede hacer el trabajo o el ejercicio de liderar y al mismo tiempo hacer el trabajo de la maternidad o el ejercicio de la maternidad. Nosotros no es que tengamos la oportunidad de que alguien o un tercero haga esto por nosotros. Nosotros mismos tenemos que agenciar esos espacios de cambio que queremos que existan. Porque si no, siempre habrá otras personas pensando que dentro de su mirada, ¿qué es lo que nosotras no merecemos? Es muy, muy, muy usual escuchar como que, bueno, y si estás en todo esto, ¿con quién está tu hijo? Como, ok, él está bien. Nosotros aquí estamos incomodando lo suficiente para lograr que las mujeres que hacen la labor del cuidado en algún momento puedan también vivir esa vida que alguien les ha dicho que no pueden vivir, ¿sí? Hay gente que te dice cosas como, no, tú tienes un hermoso angelito y que no sé qué, y eso es suficiente. Tú no necesitas más. Tú dedícate solamente a eso. Vengo escuchando por un ejercicio que hemos estado haciendo aquí en la organización, mujeres que dicen, yo he tenido sueños, he tenido metas, he tenido proyectos que no he podido hacer, porque se han dejado mucho permear por aquellas personas que dicen que lo único que ellas deben hacer es cuidar y acompañar. No pueden hacer más nada. Pero las que nos metimos en este tema de decir, yo voy a hacer esto, pero igual voy a ir a la universidad,
pero igual voy a levantar mi voz frente a situaciones de opresión e injusticia hacia nuestro grupo poblacional, pero igual voy a incomodar lo suficiente, pero igual no me voy a hacer una persona conformista de aquello que alguien dijo que es lo que yo debo ser. Igual no voy a romantizar el hecho de acompañar la discapacidad. A mí, más que sentirme muy ovacionada, cuando yo tengo que decir que tuve que esperar 10 años de mi vida para entrar a la universidad, a mí eso no espero que alguien me diga como, oh, qué fuerte tú eres. No, yo espero que alguien diga, oh, qué desigual es el sistema. Que simplemente porque tú tuviste, porque tú te enfrentaste a un tema con tu hijo en un tema de discapacidad, el Estado no te hubiese garantizado en igual de condiciones el derecho a la educación, el derecho a tener unas condiciones claras para que tú tuvieses que pudieses ir a la universidad. Yo pude ir a la universidad cuando Sebastián ya tenía más o menos 12 o 13 años, que tenía más o menos una suerte de competencia. Antes me era absolutamente complicado. Y estoy aquí diciendo que, más allá de acompañar la discapacidad, soy una mujer negra que está haciendo lo humanamente posible por terminar un pregrado y por seguir a una maestría y por conquistar el mundo y por abrir espacios dentro de lo que tiene que ver con lo jurídico para que Sebastián también tenga un proyecto de vida. Porque es que yo no quiero ser el proyecto de vida de Sebastián. Sebastián tiene que poder, ¿verdad? Poder desarrollar aquello que él sueña, aquello que él piensa y aquello que él quiere. Casualmente en el encuentro de autismo que estábamos ayer hablábamos de eso. ¿Qué vamos a hacer como familias para posibilitar que las personas con discapacidad tengan proyecto de vida? Porque una persona con discapacidad que logra establecer su proyecto de vida, pues su acompañante, su madre o quien lo acompañe en el cuidado también va a poder establecer su proyecto de vida. Representamos a ese colectivo de mujeres que está en contra de la hegemonía del sistema en función del lugar en donde nos quieren colocar. ¿Sí? No quiero que sepan que nuestro rol solamente no va a ser el del cuidado, nuestro rol va a ser el de liderar, el de acompañar, el de levantar la voz cada vez que sea necesario, hasta que en Colombia las leyes cambien en función tanto de las mujeres que acompañan el cuidado como de las personas con discapacidad. Y ya estamos trabajando en ese proyecto de ley. Ahorita no podemos hablar mucho de ello por el tema del tiempo, pero sé que en algún momento vamos a tener un espacio para comentarles qué es lo que soñamos como población. Y en este proyecto nos hemos unido, tanto personas con discapacidad como personas que acompañamos el cuidado. Y el lugar de las personas que acompañamos el cuidado es darle la voz a las personas con discapacidad sobre lo que sueñan, lo que piensan y lo que anhelan. ¿Sí? Yo no pierdo la oportunidad de poder decir en algún momento, ya sea a mi hija, decirle, mira, lo que hicimos y en aquello que invertimos nuestro tiempo, nuestras energías dio resultado. Hoy, de pronto, no sé si Sebastián lo alcance, pero a veces no solo trabajamos porque nuestros hijos vean ciertos resultados, sino por los que vienen. Fabuloso que en Colombia una persona con discapacidad y en automático haya una ruta. Mire, lo que usted necesita saber como mamá es esto, 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 esto y eso. Lo que usted necesita saber como persona con discapacidad es esto, esto y esto y esto y una ruta. Y el Estado se encarga de suplir todo lo que tiene que ver con usted. Hacia allá aspiramos. Y dejar de escuchar a mujeres decir, yo quise ser tal cosa, yo soñé ser tal cosa, pero no encuentro las garantías sociales, económicas y de vida para poder llegar hacia donde yo quiero estar. Yo creo que, Ana, bueno, has dicho unas cosas muy fundamentales en este momento, pero me voy yo con dos también elementos, ¿no? Y es de construir esa idea que se ha construido alrededor de las mujeres de maternar 24/7,
¿sí? Y como tú también de alguna manera estás desafiando en ocupar otros escenarios de decir, espere, porque yo soy Ana Bolena, tengo también un poder y una agencia propia, quiero también ocupar otro tipo de escenarios. Y lo otro que tú enuncias que me parece fundamental también en la manera en que se ha configurado las personas en situación de discapacidad es esta infantilización, esta deshumanización, y hasta se les quita la capacidad de agencia, de ser personas también autónomas y con proyectos de vida propia. Entonces me parece también central que pongamos esa reflexión desde ahí de cómo hemos configurado unos estereotipos, unos prejuicios y unas ideas en el marco también de quién es diferente a nosotros, nosotras y nosotros. Entonces, bueno, agradecerles a ustedes por esas intervenciones. Yo quisiera pasar a otro elemento también que me parece central para esta conversación, y también invito a las personas si tienen comentarios, preguntas, para que puedan dar lugar también por nuestra plataforma y redes sociales. Y es pensar en clave a cómo es un proyecto denominado Voces de la Equidad, y que creo que es una palabra muy, muy importante para nosotros y para nuestras agendas, es también empezar a hablar de cómo consideran ustedes que esos procesos o esos liderazgos que vienen ejerciendo hace mucho tiempo contribuyen de alguna manera a construir equidad en sus territorios. ¿Qué representa la equidad en su ejercicio de liderazgo? Si nos pueden entrar a profundizar esas agendas o esas otras, digamos, proyectos o procesos que vienen haciendo cada una desde Buenaventura y desde el Peón, sería también fundamental para que lo articulemos desde ahí. Así que le daré paso a Livia para que pueda hacer su primera intervención, reflexión. Gracias, profe. Bueno, pues pensar la equidad desde en el Peón ha significado como dos momentos. Uno inicial, en el que me reconozco como persona afrodescendiente, en el que constantemente haciendo reflexiones con otras mujeres que hacemos parte pues de los liderazgos en el territorio, de este reconocimiento permanente de agencia de la misma gente, ¿sí? Porque el Peón es un territorio ubicado a 7 kilómetros de la vorágine Pance y a 4 kilómetros y medio del municipio de Jamundí, en zona montañosa. Entonces, es el único territorio afro en varios kilómetros a la redonda, lo cual hace que comunidades aledañas pues, nos señalen en muchos momentos sobre que no somos unidos, que si hay alguna situación de robos, por ejemplo, en el corregimiento de Pance, pues que haya duda de pronto de que sean personas del Peón, situaciones así que están asociadas al racismo. Y muchas veces, pues, esos discursos suelen repetirse y suelen como ir calando también en el discurso cotidiano de la misma gente del territorio, ¿no? Y ir diciendo un poco como, sí, es que no somos unidos, pero resulta que hay una multiplicidad de formas en que la unión se expresa, ¿no? Y ha sido histórica. Pero como escuchamos permanentemente esto, a veces lo repetimos. Entonces, por un lado, la equidad es en términos de reconocer la agencia, reitero, de la misma comunidad y de decir que aunque están estos procesos de liderazgos, sobre todo protagonizados por mujeres, pues que la comunidad, desde todas sus formas, desde todas sus capacidades, es agente en el mismo proceso de liderazgo y organizativo. Entonces, que la gente no considere que porque nunca ha ido o nunca fue a una escuela, entonces no puede contribuir a participar o dar su opinión. O que si hay un niño o una niña, no puede estar en el grupo de WhatsApp de la comunidad por ser un niño o niña. Entonces, todo eso es como parte de reconocernos que la edad no es un factor, por ejemplo, para no poder participar, o que el nivel educativo también sea una limitante para participar, sí, como que estar todo el tiempo reiterando que tenemos todas las capacidades de todos los lugares para poder contribuir a la comunidad. Eso por un lado. Y en el mismo proceso de formación también en la universidad, después de estar permanentemente en el territorio, pues también hay una representación de la equidad que es importante trabajar en tanto el empoderamiento de las mujeres. O sea, es un reto que hemos venido reconociendo, y a partir de allí es que una prima y yo, que se llama Laura Vanessa Bonilla, Valencia Bonilla, decidimos fundar la Escuela Audiovisual del Peón en el 2020.
Y este proceso lo fundamos con el ánimo de fortalecer lo que ya se viene haciendo en el territorio, pero desde el lugar, desde el protagonismo, desde la agencia de las mujeres. Porque precisamente hemos reconocido que si bien las mujeres hacemos todo esto, pues seguimos estando en unos lugares donde nos han querido un poco solo ver allí, ¿no? Entonces, las mujeres son las que cocinan, o si hay unos espacios determinados, entonces eso, por ejemplo, como hacer una minga, entonces la olla, son pocas veces que algunos hombres participan, o hay que decirlo para que puedan, pues, participar. Entonces, como que hay unos lugares que se entienden o se normalizan como de las mujeres, pero definitivamente pues no es así. También hay que decir que como hacemos parte de la sociedad colombiana, pues también nuestro territorio está permeado por el patriarcado. Hay unas dinámicas de violencias que se, desde diferentes formas, pues atraviesan nuestras corporalidades, nuestras vidas como mujeres, y que desde allí también es importante ir reconociendo que todo eso nos ha afectado de diferentes maneras, ¿no? También para un poco pensar en que este empoderamiento no solo es en términos de todo el territorio, sino también en términos de cómo como mujer puedo considerar que lo que hago y lo que digo es importante. El simple hecho de alzar la voz, ¿no? De decir lo que pienso, de poder contribuir, de que mis ideas puedan ser plasmadas en un audiovisual, de que a través del bordado yo pueda contar un poco de la historia de mi bisabuela, de mi tatarabuela, y cómo vamos reconociendo en esas historias que todo eso nos ha permitido pensarnos hoy en que es necesario que en la agenda del territorio pues trabajemos estos temas que nos permitan empoderarnos como mujeres. Que si bien hay un empoderamiento que está asociado al liderazgo, pues también ese empoderamiento no puede ser solamente a nivel colectivo, sino que también debe ser desde los hogares, desde los espacios de relacionamiento cotidiano, desde espacios de encuentro, de ocio, ¿sí? Que no puede ser que en la reunión para pensar acerca del acueducto de la comunidad digamos una cosa, pero entonces si hay una fiesta, un hombre me agrede, ¿no? Me agrede con un piropo, me agrede físicamente, o sea, haya ese tipo de situaciones. Entonces, definitivamente la equidad, pues desde esas reflexiones que hemos hecho, están asociadas a esos dos momentos de agencia de la gente colectivamente, pero también del empoderamiento y principalmente de las mujeres. Muchísimas gracias, Livia, por esta reflexión que evocas en este momentico. Pasamos ahora con Marisabel, la profe Marisabel. Yo voy recogiendo y al final trato de hacer una conclusión de lo que ustedes están aquí enunciando. Gracias, Lizeth. Muy oportuna la reflexión de Livia. Para nosotros, ¿cómo construimos equidad? Aquí, pues, en el Club de Lectura y desde nuestro quehacer. Nosotros aquí tenemos la oportunidad de poder tener un espacio para que tanto niños como madres puedan también contribuir desde sus conocimientos, desde sus experiencias, desde sus también desde sus talentos y dones. Tanto así que aquí tenemos lo que es la escuela de emprendimiento, también el tema de la escuela de padres, también tenemos el tema de la escuela de voluntariado para los niños y para las mamás. Y esto a nosotros nos permite precisamente que cada quien desde lo que sabe, desde sus experiencias, desde su quehacer, pueda contribuir a esa equidad, ¿no? Porque para nosotros la equidad es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Entonces, nosotros aquí somos un colectivo de mujeres, estamos en permanente comunicación, en permanente, digamos, espacios de construcción social, de construcción colectiva, en donde en esa precisamente escuela de padres escuchamos a las madres, hacemos conversatorios, hacemos también el tema de poder escucharnos, de poder ayudarnos, de poder también rescatar esos conocimientos y esos saberes que se han ido perdiendo un poco y que también se han quedado como en un lugar no muy aceptado por la comunidad, porque sabemos que pues nosotros como pueblos del Pacífico tenemos sus propios dialectos, sus propias maneras de ver nuestras propias cosmovisión, ¿sí? Y eso no está mal, ¿no? Eso está muy bien y precisamente aquí lo resaltamos, ¿no? En el Club de Lectura. Entonces,
también con los niños y las niñas, queremos que ellos puedan sentirse orgullosos, que ellos puedan también aprovechar toda esa riqueza cultural y esa riqueza étnica y esa riqueza también ancestral que nos han dejado a través de estos espacios. Es tanto así que tuvimos hace poco una muestra cultural de todos los productos que tienen las mamitas, que tienen los niños, también en nuestros espacios también creativos con las mamás y con los papás. Y pues aparte de eso también tenemos el tema de poder hacer esos talleres formativos, ¿no? Esos talleres donde la palabra se toma su lugar, donde podemos escucharnos, esos talleres también de cultura, danza, instrumentos, y también aprendemos, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo de todos esos conocimientos y eso importante que tienen que decirnos nuestras mayores, mayoras y nuestros mayores, sí, aquí en el Club de Lectura, y estamos en constante, digamos, conexión con lo que somos, con nuestra identidad, con lo que nos une, con ese punto, con ese son, y porque somos aquí en el Club de Lectura. Entonces creemos que esos son los liderazgos que pueden, que son diferenciadores que necesitamos ahora aquí en Colombia, ¿no? ¿Desde qué punto nos estamos parando, ¿no? Desde nuestro conocimiento en decir que lo sabemos todos, o realmente estamos escuchando, realmente estamos también aprendiendo, realmente estamos posibilitando que las personas se puedan expresar y que también puedan traernos eso que de pronto nos hace falta. Aquí aprendemos y desaprendemos todos los días, aquí también escuchamos y aquí estamos muy felices de poder contribuir con esa equidad que necesita Buenaventura, el Pacífico y toda Colombia. Muchísimas gracias también, profe, por esa reflexión y cerramos este momento con la intervención de Ana Rodríguez. ¿De qué manera los liderazgos afrofemeninos? No, esa es otra pregunta, ¿no? Ahorita es una pregunta al público. Estamos en este momento, querida Ana, digamos, tratando de generar una reflexión alrededor de cómo, por ejemplo, los procesos que tú vienes liderando desde Asesorarte contribuyen a construir equidad en Buenaventura y qué representa la equidad en tu ejercicio de liderazgo. Darle herramientas a las mujeres y a las personas con discapacidad para que puedan agenciar sus proyectos de vida frente a una estructura que claramente pretende colocarte en un lugar, diría yo que es una forma de empezar a generar algo de equidad. El conocimiento hace esto, poder empoderar a las familias y a las personas. ¿Qué decir, qué hacer, cómo dirigirse cuando están frente a ciertos sistemas que son bastante inequitativos? Pasa mucho que estaba en algún, hace como 15 días, que fui a reclamar el medicamento de Sebas, y Sebastián es una persona pues que tiene una serie de tutelas y no pos, y la persona de atención al cliente simplemente le dio la gana de decir, sin el más mínimo conocimiento, que Juan Sebastián ya no podía seguir siendo sujeto de no pagar copagos, porque ¿hasta cuándo lo iba a hacer? ¿Verdad? Yo le decía, bueno, pero es que Sebastián es un sujeto que goza de una protección del Estado y las tutelas no tienen una suerte de caducidad. ¿Cómo? O sea, ¿en qué te pasa legalmente tú para decir que esto que hemos luchado, que nos ha costado tanto, tú simplemente venirlo a ningunear así? Y finalmente nos sumimos en que ella me explique bajo un término jurídico y de base esta situación y no encontró ningún argumento. Finalmente nos pudimos comunicar a la EPS de base y decirles, ustedes están violando el derecho a la vida con condiciones dignas para una persona al no entregarle su medicamento de control, sola y sin ninguna base jurídica para no hacerlo. Finalmente, la chica atención al cliente dice que yo soy una persona complicada, déspota y bueno, una cantidad de cosas. Cuando salgo de ahí, varios usuarios me dicen, usted es la única que le ha podido ganar a esta chica, porque a todo mundo, simplemente desde ese escenario,
nos viola los derechos constantemente, pero yo nunca había escuchado a una persona que realmente pudiera demostrarle jurídicamente que ella estaba equivocada. Y eso es lo que hacemos con las familias. Darles las herramientas del conocimiento para que puedan defenderse frente a un sistema que es bastante inequitativo, que simplemente quiere sumir a las personas ahí en la mediocridad. Nosotros seguiremos avanzando en esta escuela de padres para darles herramienta, conocimiento a las familias, a las personas, para que sigan defendiendo el derecho a estar hasta que esto se haga costumbre, hasta que no haya necesidad de tener que exigirlo, hasta que simplemente podamos estar en un perfecto equilibrio. Siempre se dice que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Es mentira. Si nosotros no vamos y peleamos ese derecho, no lo tenemos. Si Sebastián, yo no me hubiera sentado y ese tutelado hasta su derecho a respirar, simplemente hoy Sebastián no era la persona que es hoy. ¿Sí? Escuchar a familias que dicen que hoy por hoy pueden tener ciertas garantías. O sea, imagínense poder... El vivir con dignidad tiene que ser peleado. Tiene que ser peleado. Simplemente no es como, oh, tú eres una persona con discapacidad y nosotros simplemente por el solo hecho de conocer tu situación, vamos a hacer el debido proceso, lo que es justo para que puedas vivir con dignidad. Tenemos que trabajar para poder vivir con dignidad y eso es lo que hacemos. Y parte de ese ejercicio de poder vivir con dignidad y que se haga costumbre este vivir con dignidad, está en poder empoderar a las familias en el conocimiento, en poder tener a la mano y al alcance el apoyo jurídico que se necesita para poder lograr movilizarnos de este lugar de precariedad a este lugar de vida con dignidad. ¿Sí? Que no lo hemos logrado tanto como quisiéramos, porque pues... Esta ciudad y el Pacífico es muy grande, pero nos sentimos muy a gusto cuando de tantas personas al menos logramos ir impactando la vida de otras personas en ese ejercicio. Salimos de ayer del evento de discapacidad por el tema del autismo muy emocionados de saber que hay personas que están ávidas del conocimiento, de escuchar a docentes decir, necesitamos que amplíen este ejercicio de conocimiento para la docencia porque queremos recibir más chicos y chicas con discapacidad en nuestro espacio. Eso motiva, ¿sí? Duele mucho escuchar a madres decir, me han echado a mis hijos, a mi hija, porque es una con discapacidad, me la han echado del colegio, simplemente porque en aras de no cumplir lo que deben hacer, para ello es más fácil echar a mi hija, ¿sí? Ayer con Paula, la directora del GAPI, decíamos que vamos a iniciar un incidente jurídico frente a la Secretaría de Educación de Buenaventura para que haga cumplir el derecho que tiene la población con discapacidad de estudiar con condiciones dignas y con una perfecta participación en inclusión, no en segregación. Eso también equilibra las cosas. Eso también crea dignidad. Que las personas con discapacidad asuman el derecho a entrar a la universidad o a educarse o a pasear por la academia, para que en algún momento nosotros simplemente nos hagamos a un lado y apoyemos y acompañemos su trabajo. ¿Sí? Hoy por hoy la tasa de incidencia de personas con discapacidad que acceden a la educación con condiciones y garantías es muy baja, es demasiado baja, porque no hay las garantías, porque no hay los ajustes razonables para que eso pase, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar, y si realmente lo que quieren es que la población no accede al conocimiento para que siga estando en esa situación de desigualdad, si esto no es fortuito, si esto no es al azar, si esto es intencional, ¿sí? Porque sabemos que una persona que logra acceder al derecho a la educación y al conocimiento, pasa de 1 a 100.
y empiece a ser más proactivo. Mi compañera María Eugenia ayer, una mujer usuaria de silla de ruedas, muy, muy polifacética, decía ayer, a nosotros nos han tenido dormidos. La población con discapacidad puede incluso elegir a quien quiera en espacios de participación política. Y debemos ser las mismas personas con discapacidad las que estemos en esos espacios de participación. Eso puede ir equilibrando las cosas. Porque la mayoría de las personas que nos representan son personas que no viven la discapacidad. Son personas que desde su lugar creen o piensan que es mejor. Nosotros vamos a llegar a un espacio de empezar a mediar las cosas para que nosotros mismos estemos en esos espacios amplios de participación y podemos hablar por nosotros, desde nuestro lugar. Las mujeres que hacen la labor del cuidado, hablando sobre lo que realmente aspiran, y las personas con discapacidad, hablando de los sueños que necesitan materializar para poder estar, para poder vivir con dignidad, para poder empezar medianamente a equilibrar la balanza. Porque ahora estamos muy desigual, ¿no? ¿Sí? Está muy desigual. Es como yo lo que yo te podría decir, Lizeth. Muchísimas gracias, Ana, también por esta reflexión que nos traes en este momento. Ustedes abordan muchos elementos de los cuales quiero cerrar con una pregunta, este conversatorio, y doy paso a las preguntas que nos están haciendo también la audiencia. Y es, digamos, hemos visto cómo históricamente las comunidades afrodescendientes o el pueblo negro ha estado en un estado de que no solamente debe luchar para que se garanticen derechos fundamentales para preservar su existencia, como es acceder a la salud, a la educación, a una vivienda, a un empleo, sino que estamos viendo también cómo reiterativamente se tiene que luchar para que se respete la vida, que es un poco lo que les traía al inicio con lo que está pasando en Chocó, en Buenaventura y entre otros lugares donde habitamos, ¿no? Entonces, en el marco de esta situación donde tenemos que luchar hasta para que se nos respete nuestra existencia, nuestro ser, nuestro estar, ¿qué consideran ustedes se necesita para transitar hacia un país como este, como Colombia, más equitativo y justo? ¿Qué se necesita para transitar hacia allá, hacia lo equitativo y hacia lo justo, donde quizás nosotros, nosotras y nosotros estemos en otro momento o ocupemos otro lugar? Entonces, quisiera que cerráramos este conversatorio, digamos, con esa reflexión desde la discapacidad, desde el trabajo que se viene haciendo con el peón, desde el trabajo que se viene haciendo con el Club de Lectura Mariposas de Amor, digamos, con las poblaciones con las que ustedes están también acompañando y trabajando, y pasamos entonces a las preguntas del público. Entonces, quisiera que iniciara también esta intervención Livia. Gracias, profe. Definitivamente considero que para que en Colombia avancemos en términos de equidad, pues primero es importante reconocer nuestra existencia como personas palenqueras, negras, afrodescendientes y raizales. Y ese reconocimiento pues está atravesado desde el simple hecho en que cuando radiquemos un derecho de petición se nos responda, ¿sí? En que podamos desde las aulas de clase reconocer los territorios en sus dimensiones, ¿sí? Es decir, desde los más pequeños en extensión hasta los más grandes o hasta las regiones, como nos enseñan un poco, ¿sí? Que en todos esos espacios, o en muchos de esos, la mayoría, a lo largo y ancho de Colombia, pues hay población afrodescendiente. Y también cómo reflexionar a partir de todos los retos que tenemos en esos procesos organizativos, y cómo también gracias a los procesos organizativos, pues, seguimos existiendo, ¿sí? O sea, la vida misma y estas como estas formas también de querernos llevar hacia la muerte de manera permanente desde que nacemos, no solo están atravesadas por lo que está sucediendo en Buenaventura y en Chocó y en muchos otros territorios habitados por personas afrodescendientes, pues la violencia representada pues en el conflicto armado, sino también en estas formas de no reconocimiento de que existimos, ¿no? Entonces, no, en el peón, por ejemplo, no hay un transporte público, no hay un centro de salud, y muchas otras situaciones, no tenemos una vía de acceso rápida para el municipio de Jamundí, por ejemplo, donde hay un hospital que pueda atender nuestras emergencias, sino que tenemos pues que
transitar los 7 kilómetros hasta la vorágine y allí no encontramos un hospital, por ejemplo. Entonces nuestra vida se ve en constante riesgo cuando las mujeres embarazadas pues no pueden o necesitan dar a luz y pues tienen que dar todo este recorrido, ¿no? O en diferentes situaciones. Y de hecho ya tenemos pérdidas humanas por estas cuestiones. Entonces definitivamente es reconocer que estamos allí y también reconocer que hay unas dinámicas estructurales e históricas que han atravesado nuestras vidas y no han permitido que estemos en diferentes espacios. O sea, no debería ser algo como heroico que Ana Bolena, por ejemplo, esté en el lugar que está, en la universidad, y todo el proceso que han ido liderando, igual la profesora María Isabel, igual el caso de Peón. O sea, eso no debería ser algo como extraordinario, sino que debería ser parte de, también el reconocimiento de que somos las primeras en muchos de estos procesos, también porque ha habido unas dinámicas asociadas al racismo que no han permitido, y al patriarcado que no han permitido que esto haga parte de la agenda pues del país, ¿no? De las agendas de gobierno, de todo, no solamente a nivel nacional, sino también regional y local. Entonces, definitivamente esas conversaciones es importante darlas, y también más allá de darlas es cómo vamos a construir unas agendas gubernamentales a la luz de lo que las comunidades están demandando y han demandado históricamente, porque es que no es una cuestión de este momento, ¿sí? O sea, ya existe una ley 70, pero la implementación está como diluida y entonces siguen sucediendo en la actualidad situaciones de racismo como las que enuncia Ana Bolena y también asociadas a la discapacidad. Y, por ejemplo, pues todavía hay muchos retos en relación con las personas que quisiéramos que llegaran a la universidad desde el peón, pero que el hecho de, por ejemplo, tener que contribuir económicamente a sus familias impide que eso suceda. También el hecho del transporte, o sea, son una cantidad de situaciones que es importante reconocer y poner sobre la mesa. Y más allá de continuarlas dialogando, también es bueno desde la acción qué se va a hacer en términos de construir este país, pues, del que hacemos parte y del que hemos aportado a su, históricamente a que sea lo que es en la actualidad. Muchísimas gracias, Livia, por esa reflexión. Creo que usted enuncia algo también muy fundamental y es reconocer nuestra existencia, nuestra humanidad, que constantemente es expropiada, ¿no? Como una forma para transitar a la equidad se podría partir desde allí. Entonces pasamos ahorita con la profe María Isabel Hurtado para que también nos deje su reflexión con esta pregunta que les acabo de hacer. Muchas gracias, Lizeth. Yo estoy convencida, y como decía Livia, que una de las cosas fundamentales que ella mencionaba ahí es el reconocimiento, ¿no? Y ese reconocimiento hace que haya esas necesidades básicas satisfechas, ¿no? Que son el agua, por ejemplo, en Buenaventura no tenemos alcantarillado. El tema también de la seguridad, porque sin seguridad yo no puedo trabajar. En este caso, la mayoría de las mujeres del Club de Lectura se les está dificultando poder ir a trabajar. ¿Y qué es trabajar, no? Porque con un porcentaje tan alto de desempleo que tenemos en Buenaventura, más del 48%, es ir a vender su mango, ¿no? Es ir a vender su chontaduro, es ir a vender su pepe pan en la calle. Y también, precisamente, la salud, ¿sí? Cómo nosotros debemos desde Buenaventura trasladarnos hasta la ciudad de Cali, asumir unos gastos adicionales para poder tener medianamente una salud, ¿no? Una salud que, y lo podría decir Ana Bolena perfectamente, no responde a las necesidades de nosotros y no tienen en cuenta nuestras diferencias, ¿no? Y nuestros contextos y también nuestras particularidades, ¿no? Y la educación. Yo estoy convencida y soy una de las personas que siempre va a defender el tema de la educación. Yo creo que la educación posibilita esa ciudadanía global. Una persona educada puede, y les queda muy sencillo poder incluso leer una fórmula médica, ¿no? O sea, ¿cómo yo no voy a poder leer? ¿Cómo yo no voy a poder saber hacer una operación matemáticas? ¿Sí? ¿Cómo yo no voy a poder conocer cosas básicas? ¿No? Y eso es lo que precisamente se está negando a nosotros como población afro, ¿sí? Esa posibilidad de poder
educarnos, esa posibilidad de poder conocer, esa posibilidad de poder transitar, ¿sí?, hacia otros lugares, porque precisamente no existimos, porque precisamente somos las personas que deben ocupar ciertos roles en la sociedad. La negrita con la sonrisa ancha y el baile ya, ¿sí? Entonces, yo creo que para que pueda haber esa equidad, para que sea esto justo, el gobierno debe ponerse en la mesa y saber que existimos. Y también poder posibilitar que esos espacios, precisamente políticos y públicos, sean ocupados por personas que sientan y sepan qué es vivir en estos contextos. No es lo mismo vivir en Bogotá que vivir en Buenaventura, en Quito, ¿sí?, que vivir en estas zonas del Pacífico. No es lo mismo una persona que se educa en Buenaventura a una persona que se educa en Bogotá. Y eso puede sonar un poco retador, pero parece hasta a propósito, ¿no? Como desde Bogotá no tienen en cuenta que en Buenaventura hay colegios que no tienen baño, que hay colegios que no tienen una silla digna para que los niños se puedan sentar. Incluso en Timbiquí no hay conectividad para esos colegios, ¿sí? Entonces, es algo como a propósito, porque precisamente como no existe, entonces no le pongo atención y dejemos allá que hagan lo que puedan hacer, porque igual, pues, no nos importa, ¿sí? Entonces, yo creo que desde allí, desde esa representatividad que podamos tener en esos espacios públicos, podemos poner a la mesa y también visibilizar y también tratar de fortalecer esas carencias históricas, porque no es algo de ahora, ha sido siempre y cada día se ve más alejada la posibilidad de que podamos tener esas necesidades básicas, porque la educación, la salud, el agua, el trabajo es algo básico, algo que todos y todas debemos tener la oportunidad de aprovechar, ¿no? Porque para eso son nuestros impuestos. Y nosotros, hay algo que de pronto las personas no sepan, las personas afros también pagamos impuestos, ¿sí? Entonces, debemos tener también la posibilidad de poder gozar de esos servicios públicos que debe brindar el Estado, ¿sí? Y no, como dijo Ana Bolena, que seamos nosotros las organizaciones que estemos luchando y que estemos tocando la puerta, ¡ey! Estamos acá, sino que salga como esa iniciativa estatal, ¿no? Y eso también se puede lograr y también puede ser muy sensible si hay una representatividad, alguien que haya pasado, alguien que viva, alguien que sepa lo que es vivir en Buenaventura, en Quito, en Timbiquí, en Tumaco, ¿sí? Entonces, lo primero es la representatividad, esas necesidades básicas cubiertas, por lo menos un poco mitigadas, ¿sí? Y que, y que puedan saber y reconocer que existimos y que somos valiosos para la sociedad también, como personas afro, como mujeres negras y como niños y niñas, que aportamos a Colombia y que estamos dando lo mejor de nosotros también para ello. Entonces, yo creo que ese es el país que yo me sueño, ese es el país que nos soñamos y ese es el país que merecen los niños y niñas de Colombia. Gracias. Así es, profe María Isabel, muchísimas gracias también por su reflexión tan oportuna y tan pertinente en este momento. Entonces cerramos también con Ana Bolena y damos paso a las preguntas del público. ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro que sí, estimada, no se preocupe. La idea es como ya un poco lo que hemos venido discutiendo, de que si bien reconocemos estas inequidades, estas injusticias que nos atraviesa nuestra existencia, ¿qué consideras tú se necesita para transitar hacia una Colombia más equitativa y justa? Creo que más allá de leyes, humanidad, ponerse en el lugar del otro. Siento que nos falta mucho ponernos en el lugar del otro. También implica el ejercicio de que comprendamos más a las personas con algún tipo de diferencia, que las entendamos cercana a nosotros y a nosotras. Me explico. Es muy usual escuchar personas decir, ay, ellos parecen como hasta normales. No, aquí no. Ellos parecen como hasta normales. Ay, tan bonitos ellos. Es como, yo siempre he leído ese ellos como nosotros acá y ellos allá, ¿verdad?
hay como una separación, cierra, cierra, hay como una separación. Ellos viven en su propio mundo, es como, yo siempre digo, es que las personas con algún tipo de discapacidad son extraterrestres o algo así, no sé, ¿sí? Siempre, y siempre desde el tema del pesar y la lástima, ay, tan bonito él, tan lindo él, ay, tan con, uy, pero mira, o sea, no sé, siempre es como, guardamos la distancia entre ustedes y nosotros, porque nosotros sí somos los cuerdos, nosotros sí somos los competentes, ustedes allá son como, no sé, una variación, no sé qué pasa por la cabeza de algunas personas. Y eso ha imposibilitado que además, a excepción de las personas que hacemos la labor del cuidado, ¿sí? La humanidad se ponga en el lugar de las personas con discapacidad y las entiende y las respete desde ese lugar, ¿sí? Me preocupa mucho eso, que las personas siempre te hablen de normalizar, ¿sí? Ese término me ha molestado mucho, como, ay, él se ve como tan normalito, como tan tranquilito, ¿sí? No sé cuándo vamos a, en serio, a comprender, a hablar, a respetar la diferencia y la humanidad de las personas con discapacidad, a entender que todos tenemos derecho a existir y estar, que algunas personas, hay ciertas variaciones, hay competencias que quizá algunas personas no logran alcanzar, pero que como humanidad podríamos ser ese ajuste, ese apoyo estratégico para lograr que la persona pueda ser y estar en la misma competitividad, calidad que una persona con discapacidad. Si una persona es usuaria de silla de ruedas y va a compartir la mesa con nosotros, no es más que la mesa esté a ese mismo nivel. Si una persona con discapacidad dentro del autismo, como Sebastián, va a estar en un espacio, no es sino hacer un ajuste razonable para que el brillo, para que todo lo que es como muy llamativo pueda reducirse un poco y podamos compartir en igualdad de condiciones. Si hay una mamá que quiere estar en un espacio de participación con su hijo que tiene cierta incomodidad, ciertos espacios y quizá tiene alguna crisis, que como personas tratemos de hacerle la vida más amable. No, tranquila, mamá, no te preocupes, tranquila. Nos pasa mucho en los eventos que los niños a veces no soportan mucho o no toleran algunas horas y la mamá quiere salirse y quiere dejar el espacio. Tranquila, estamos aquí, la humanidad, ¿sí? ¿Cuándo vamos a lograr ser más humanos en función de todos y todas las personas con una conducta diferencial, con una que necesita un apoyo distinto? Las personas con discapacidad no necesitan vivir en otro mundo ni ser tratadas como si fueran extraterrestres. Solo como sociedad tenemos que hacer ajustes razonables en la sociedad, en nuestra persona, en nuestros espacios, y convivir todos y todas. Así. Es como lo que podría decir. Muchísimas gracias, Ana, también por esa reflexión que nos traes en este momento. Ya para ir cerrando, porque ya también ya llevamos más de una hora y media y les agradezco a todos, todas y todes por su generosidad también de acompañar todo este tiempo. Entonces la idea es que tenemos unas preguntas de las cuales les voy a dar lugar para que cada una de ustedes también pueda hacer su intervención. Y la primera me gustaría que la pudiera responder Ana Bolena, precisamente, como aquí nos hace una pregunta de qué manera los liderazgos afrofemeninos han permitido sostener el tejido de las familias, las comunidades y el territorio. La pregunta de Margarita Ariza. Porque nosotras siempre estamos pensando en el bien común. Nosotras no hacemos ejercicio individualista, no es algo como que simplemente vaya a beneficiarme a mí. Nosotras siempre estamos pensando en colectivo, incluso lo hacemos a nivel de la familia. ¿Sí? Nosotras siempre estamos dispuestas a hacer lo humanamente necesario para que aquello que tenemos pueda, con lo poco que tenemos,
todos y todas podamos vernos beneficiados. Y creo que asesorarte es una muestra de eso. Si nosotros simplemente quisiésemos, no nos importase cómo están o cómo están ejerciendo las otras familias, la cantidad de barreras del sistema, entonces no nos hubiésemos puesto en este tema de la información. Nosotros no somos individualistas. Y lo decía Lidia ahora, nosotros pensamos en colectivo. Y eso, y eso permite mantener y sostener ese tejido social que persiste hasta ahora. Así es. Muchísimas gracias, Ana, por responder este primer interrogante. Ahora quisiera darle paso a la profe Marisabel Hurtado con esta segunda pregunta que nos hacen, y es, ¿qué implica este modelo de liderazgo para las niñas? Por ejemplo, para las niñas que están en el Club de Lectura Mariposas de Amor. La profe Marisabel está ahí. Ah, sí, ya, ahí está. Sí, no alcancé a escuchar la pregunta, problemas de conexión. Listo, profe, dice, ¿qué implica, por ejemplo, este modelo de liderazgo para las niñas, por ejemplo, para el Club de Lectura Mariposas de Amor? Bueno, es un modelo de liderazgo que permite soñar, ¿no? Que permite crear y posibilitar que esas niñas y esa niñez, sobre todo mujer, pueda verse en otros espacios. Yo siempre cuando estoy haciendo algo, asumiendo algún rol, me pregunto, ¿y ellas qué están pensando, no? ¿Sí? ¿Ellas qué están mirando en mí? ¿Qué ejemplo le estoy dando? ¿Sí? Y es lo que yo siempre creo que debemos pensar, ¿no? Que atrás de nosotros y alrededor de nosotros siempre hay alguien que nos está observando. Y precisamente son esos niños y esas niñas. Y eso es lo que queremos transmitir aquí en el Club de Lectura. Queremos transmitir esperanza, queremos transmitir sueños, queremos transmitir amor, queremos transmitir también poder, ¿no? También queremos transmitir irreverencia, ¿no? Ese poder decir, no, es que nosotras las mujeres también podemos, nosotras también somos buenas agenciando, liderando, también somos mamá, pero también somos líderes, pero también somos mujer, pero también somos esa mamá como Ana Bolena que lucha por sus hijos, pero como también esa Ana Bolena que también estudia, esa Ana Bolena que también es esposa. Entonces creemos y estamos convencidas que aquí estamos posibilitando esa capacidad de que los niños puedan soñar y verse en otras cosas. Precisamente el Club de Lectura fue, digamos, ese espacio que dije, no, pues que tenemos que hacer algo. No podemos permitir que nuestras niñas sigan embarazándose, que nuestras niñas sigan siendo ese objeto sexual, ¿no? Y que nuestras niñas sigan por ese camino de pronto de verse simplemente en la casa como las chicas bonitas, sentaditas o haciendo otras cosas, sino que ellas sepan que tienen un poder y que ese poder creador y que ese poder también administrador y que ese poder también de conocimiento puede ayudar y puede contribuir al Pacífico que soñamos. Muchísimas gracias también, profe. Cerramos entonces con Livia. Con este interrogante, y es cómo se está transformando en este momento el imaginario del líder, de lo que hace liderazgo y de quién puede hacerlo. Gracias, profe. Pues yo creo que definitivamente el liderazgo se viene transformando, como haciendo unas reflexiones alrededor de las implicaciones también de lo que implica, de las implicaciones de ser líder y lideresa en un país como Colombia, ¿no? Donde parece que fuera algo que nos ubica en un lugar de peligro todo el tiempo, ¿no? Entonces, a partir también de ese reconocimiento que no es aceptable, las comunidades, pues también, y pues en el caso del peón también, hemos reconocido que es importante que ese liderazgo, así como lo pensamos en colectivo, en la acción, también sea de cuidado, ¿no? Entonces, que sea un liderazgo que permita que también la responsabilidad de las decisiones y de las implicaciones de ciertos momentos de tensión, pues no recaiga solamente en una persona, sino que sea un liderazgo que sea dinámico, que permita que precisamente esta agencia de las personas de la comunidad, pues también haya diferentes como momentos de liderar que circulen, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser Livia. Si Livia no está, entonces el proceso no se detiene. Si otra persona que también lidera no está, pues el proceso puede continuar porque hay otra persona, generalmente otra mujer, que toma esa voz y que va pues dándole continuidad a lo que se ha venido haciendo. Entonces, definitivamente sí,
Ese liderazgo nos hace pensar también en que no solamente está ubicado en lo local, ¿no? Que también está ubicado en lo académico, en un tejido con lo académico, en otras esferas, como por ejemplo pensarse en llegar a la presidencia, por ejemplo, en poder llegar a otros espacios a partir de todo ese impulso y ese trabajo colectivo que se viene haciendo desde los territorios. Definitivamente es un liderazgo que ya no se piensa situado en un solo espacio, sino que se piensa a nivel más amplio e incluso global, ¿no? Y cómo esas interconexiones también con otros liderazgos de diferentes latitudes, pues también permiten que podamos fortalecer desde los lugares donde estamos. Y para terminar también decir que ese liderazgo pensado así y reflexionado, que eso también me parece que hace parte de cómo se piensa el liderazgo, que la reflexión hace parte de él, es definitivamente lo audiovisual. Yo creo que lo audiovisual ha sido una forma en la que en el Peón y en muchos otros lugares donde hay comunidades afro, pues definitivamente nos permite vernos y reconocernos allí y ver que pues las mismas comunidades están contando desde sus propias voces, sus experiencias, sus cotidianidades, su memoria, ¿sí? La están retratando allí y cómo pues esto hace parte de unos liderazgos que están en constante movimiento. Perfecto, muchísimas gracias. Ya cerramos este espacio con estas últimas reflexiones. Agradecerles a las invitadas por su generosidad en compartir sus trayectorias, sus historias, sus sentires, pensares. A la audiencia también por el aguante de estar aquí prácticamente 2 horas escuchándonos. Muchísimas gracias. Cerramos entonces este espacio y hasta una próxima oportunidad. María Isabel Hurtado Carabalí, hija de padres caucanos, nací en una calle llamada Buenos Aires 2 de Buenaventura. En esta calle, pues, crecí, conocí muchos amiguitos y tenía una amiga en especial que me reservó el nombre. Ella quedó embarazada cuando tenía 9 años de edad, pero yo no entendía porque ella estaba embarazada y pregunté y nadie me contestó porque estaba embarazada tan pequeña y cómo la gente quedaba embarazada. Así que fui creciendo y empecé a entender por qué ya había quedado embarazada. Así que una vez me prometí poder defender los derechos de los niños y de las niñas, porque esa amiga que yo tuve murió. Así que dije que nunca más iba a pasar eso y que yo iba a defender los derechos de los niños y de las niñas. Por esa razón, desde ahí me empeliculé con el tema de derecho. Antes quería ser odontóloga y luego dije, no, voy a estudiar derecho. Me dio principio de cáncer, tuve cáncer, me operaron, pensé que iba a morir. Y al pensar que iba a morir, una vez me pregunté, bueno, ¿yo qué he hecho por la vida? ¿Yo qué hice con mis sueños? ¿Yo qué he aportado? O sea, no cumplí nada. ¿Y dónde está esa promesa que me hice? Así que recordé que cuando era pequeña, lo único que me ayudaba a poder ensordecer un poco los disparos que escuchaba, las dificultades que había en mi casa, era una profesora de español. Así que dije, bueno, si a mí me funcionó, debe funcionarle a otros. Vámonos por un club de lectura. Y ahí me salieron 55 niños, todos con muchos sueños, todos necesitados, hijos de madres cabezas de hogar, víctimas de violencia de género, con realidades adversas. Y empecé en la sala de mi casa. Mi papá me facilitó el lugar, mi mamá también me apoyó, mis hermanos hice la publicidad, mi cuñada me hizo unos peluches. Recuerdo que vendimos 300, pues sí, me hice como 500 mil pesos para poder comprar los primeros libros de Mari Grueso, que es una escritora colombiana que escribe cuentos para niños afro, porque quería que ellos se identificaran con lo que ellos son, ¿no? Porque hay muchos cuentos, pero no nos identifican. Tenemos doble trabajo, luchar con el racismo estructural y luchar por nuestras realidades adversas, niñas violadas, hombres reclutados que mueren muy jóvenes. En este momento el Club de Lectura tiene 325 niños y niñas
todos maravillosos, donde han sido desplazados de otras zonas del Pacífico. Y el mayor sueño que tengo yo en este momento es que esos niños vayan a la universidad.